buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de Luis Ramos. En el vídeo de hoy estamos en el pueblito de Fusen. Vamos a ver el castillo del Rey Loco y una cascada. ¿Se animan a verlo con nosotros? Pues venga, empezamos. Bueno, pues aquí estamos, nos hemos levantado y la verdad que el día amanece nublado, chispeando, hay algo de viento, no es el mejor tiempo, pero bueno, la vida es así a veces. A mal tiempo, buena cara. Bueno, ya hemos hecho una pequeña primera parada, que es un pequeño mirador con unas preciosas vistas del pueblo de Fusen, que las tenemos ahí. Sigue lloviendo, pero nosotros no paramos. Hemos avanzado bastante en el sendero, hemos visto ya lo que se llama la montaña de los calvarios, porque en cada punto hay ermitas que indican o explican los calvarios que pasó Cristo, ¿no? Ya hemos pasado tres, estamos en la tercera, que es esta de aquí, y justo detrás tenemos una especie como de explanada, hay una estatua allí con la cruz y Jesucristo, y por ahí hay una que impacta bastante, que es una cruz con una serpiente y una especie como de tumba así metida en la tierra. Da mal rollo. Y ahora vamos a ver un lago. Ahora estamos haciendo una pausa aquí porque está lloviendo y ahora bastante. Ahora que no ha parado en todo el camino y necesitamos coger un poquito de resuello y estar cubiertos de la lluvia. O sea que es lo que hay. Tómalo. Ya hemos llegado al último calvario y la verdad que tiene unas vistas increíbles. Ya estamos aquí mojándonos y miren las vistas de fondo. Un lago y dos castillos. Pues vamos a seguir. Bueno, ya tras la larga caminata y seguir luchando contra la lluvia, hemos llegado a este increíble lugar. Está por ahí el lago y el castillo. Bueno, pues ya hemos comenzado la marcha hacia el siguiente lago para luego ir al castillo del Rey Loco. Ya hemos llegado al mirador y la verdad que impresionante. Lo malo es que hay un charco aquí que no te deja asomarte del todo. Pero bueno, si te medio escurres por aquí, se puede ver el lago con el agua súper azul. Ahí al fondo se están viendo ya las montañas con nieve, pero impresionante. Y desde una perspectiva por aquí se puede llegar a ver el castillo del Rey Loco.
Bueno, ya hemos visto los dos lagos y ahora falta venir al pueblito que está aquí, comer, recargar las pilas, descansar y luego vamos a coger una guagua para ir al castillo del Rey Loco. Y después de eso ya pues será volver a Núremberg y descansar. Pero de momento a mí el día, aunque haya estado prácticamente todo el día lloviendo, ha merecido la pena completamente. O sea que muchas gracias a Manu por este super planning que aún no hemos terminado. Y nada, seguir con la aventura. Bueno, pues ya estamos comiendo aquí unos bocadillos con salchicha y con muchas ganas de comer. La verdad que ha estado bien la rutina y después de comer con la barriguita llena, rumbo al castillo. Bueno, ya cogimos la guagua para llegar al castillo. Estamos en el caminito todavía, el sendero que lleva donde está el puente, y ahí veremos pues la estampa típica del castillo de el Rey Loco, que su nombre en alemán era Neufenstein. Neufenstein, algo así. Creo que me salió bien. Bueno, ya hemos llegado a lo que es la zona del castillo. La verdad que es impresionante, sobre todo el puente que hay que pasar por ahí. Y ahora estamos en otro mirador que está un poco más alto, menos lleno de gente, pero mola igualmente. Wow, Bueno, ya estamos en el puente a salir y les voy a enseñar las vistas increíbles que hay aquí del castillo. La verdad que da vértigo. Bueno, pues ya hemos terminado la ruta de hoy. Aquí tenemos unas increíbles vistas de Füssen y los lagos que hemos visto. Increíble. Ha sido una muy buena experiencia, gracias a Manu por haberme traído aquí. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Bueno, chao. Chao.